Ave María Purísima. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Damos inicio al rezo del mes de María. Per signum sancte crucis, dinimicis nostris, liberanos Deus noster, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Prácticas espirituales para todo el mes e intenciones. Oír una misa en honra de la Santísima Trinidad, en acción de gracias por los favores otorgados a María. Saludar a María con el Ángelus por la mañana, a mediodía y en la tarde. Sufrir con paciencia por amor a María todo trabajo, aflicción o contrariedad, por las intenciones particulares de los presentes. Oración inicial. Oh María, durante el bello mes que os está consagrado, todo resuena con vuestro nombre y alabanzas. Vuestro santuario resplandece con nuevo brillo y nuestras manos os han elevado un trono de gracia y de amor, desde donde presidís nuestras fiestas y escucháis nuestras oraciones y votos. Para honraros, hemos esparcido frescas flores a vuestros pies y adornado vuestra frente con guirnaldas y coronas. Mas, oh María, no os dais por satisfecha con estos homenajes. Hay flores cuya frescura y lozanía jamás pasan y coronas que no se marchitan. Estas son las que vos esperáis de vuestros hijos, porque el más hermoso adorno de una madre es la piedad de sus hijos y la más bella corona que pueden deponer a sus pies es la de sus virtudes. Sí, los lirios que vos nos pedís son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos, pues, durante el curso de este mes consagrado a vuestra gloria, oh Virgen Santa, en conservar nuestras almas puras y sin mancha, y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas, aún la sombra misma del mal. La rosa cuyo brillo agrada a vuestros ojos es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos pues los unos a los otros, como hijos de una misma familia cuya madre sois, viviendo todos en la dulzura de una concordia fraternal. En este mes bendito procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad, modesta flor que os es tan querida, y con vuestro auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y resignados. Oh María, haced producir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes, que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracia, para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y de la mejor de las madres. Amén. Día 18, consagrado a honrar el séptimo dolor de María. Temerosos los discípulos de que el sagrado cuerpo del Salvador sufriera nuevos ultrajes si permanecía por más tiempo en la cruz, solicitaron de Pilatos autorización para bajarlo del suplicio y darle honrosa sepultura. Pilatos consintió sin dificultad en ello. Jesús fue desenclavado de la cruz por manos de sus discípulos. En ese instante, redóblanse las penas de María. El mundo ha de devolver a sus brazos maternales los fríos despojos de su adorado hijo. Pero ay, ¿en qué estado le devuelven los hombres a aquel que con tanto gozo concibiera en sus entrañas, afeado, denegrido, ensangrentado? Era el más hermoso de entre los hijos de los hombres, mas ahora apenas conserva la figura de hombre. Recibe, oh madre, el triste presente que te da el mundo en pago de los beneficios que ha recibido de su mano. María alza ansiosamente sus brazos para recibir al hijo que hacía tanto tiempo que anhelaba estrechar contra su pecho. Toma en sus manos los clavos ensangrentados, los mira, los besa y los deja silenciosamente al pie de la cruz. Coloca sobre sus rodillas el cuerpo despedazado de Jesús, lo estrecha amorosamente en sus brazos, le quita las espinas de su cabeza como si quisiera de este modo aliviar los pesados dolores que su hijo ya difunto, contempla llena de
de espanto las profundas heridas de las espinas, los clavos y la lanza habían dejado abierto en su frente, manos y costado. Mézclanse sus rubios cabellos con los ensangrentados de Jesús, empapa con sus lágrimas el exánime cadáver e imprime en él ósculos llenos de amor y de ternura. Hijo mío, exclama, ¿qué ola ha sido esta que te ha arrebatado violentamente del seno de tu madre? ¿Qué mal has hecho a los hombres que te han puesto en tan lamentable estado? Responde, hijo mío, responde por piedad. Pero ay, muda esa lengua que habló tantas maravillas. Cárdenos esos labios que pronunciaron tantas palabras de vida, de amor y consuelo. Oscurecidos los ojos que con una sola mirada calmaban las tempestades. Heridas las manos que dieron vista a los ciegos, oído a los sordos y vida a los muertos. ¿Qué haré yo sin ti? ¿Quién tendrá piedad de una madre desamparada? Oh Belén, oh Nazaret, apartaos de mi memoria los goces que en días lejanos disfruté en vuestro seno, se han convertido en espinas punzantes. De esta suerte se lamentaría la dolorida madre teniendo en sus brazos el cuerpo de Jesús. Pobre madre, aún le quedan que apurar otro no menos amargo trago. Los discípulos arrancan de los brazos de María el cuerpo de su hijo para conducirlo al sepulcro. Y ella tiene el dolor de seguir hasta la tumba esos restos queridos y después de acariciarlos por última vez, ve colocar sobre ellos una pesada losa. No hay nada más cruel para el corazón de una madre que ver entregar a la tierra el fruto de sus entrañas. Oh, cuánto hubiera dado María por tener el consuelo de ser sepultada con Jesús en el sepulcro. En el corazón atribulado de María se levanta un pensamiento que hacía aún más penoso su martirio. Ella veía, a través de los siglos venideros, que los padecimientos y la muerte de Jesús habían de ser ineficaces para con un gran número y a pesar de los azotes, las espinas y la cruz, multitud de pecadores se habrían de condenar. Veía que la pasión de su hijo no estaba aún terminada y que en la serie de los siglos sus heridas hablan de ser mil y mil veces nuevamente abiertas. No contristemos con nuestra ingratitud y con nuestros pecados el lacerado corazón de María, que bastante ha padecido ya por nosotros. Ella nos dice amorosamente desde el cielo, pecadores, volved al corazón herido de mi Jesús. Venid, contemplad las llagas que en él han abierto vuestros pecados. No renovéis esas llagas. Mirad que renováis también mis dolores y que así demostráis sentimientos más crueles que los de los verdugos. Ellos no lo conocían, pero vosotros sabéis que es vuestro Dios, vuestro Redentor. Ellos obedecieron a las órdenes de jueces inicuos. Vosotros obedecéis a vuestras pasiones y a vuestros desordenados deseos. Ellos, en fin, no habían recibido ningún beneficio de Jesús, pero vosotros habéis sido rescatados con su sangre. Letanías lauretanas. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe audinos. Christe audinos. Christe exaudinos. Christe exaudinos. Pater de celis Deus. Miserere nobis. Tibi redemptor mundi Deus. Miserere nobis. Spiritus Sancte Deus. Miserere nobis. Sancta Trinitas unus Deus. Miserere nobis. Sancta Maria. Ora pro nobis. Santa Dei Genetrix. Ora pro nobis. Sancta Virgo Virginum. Ora pro nobis. Mater Christi. Ora pro nobis. Mater Divine Grazie. Ora pro nobis. Mater Purissima. Ora pro nobis. Mater Castissima. Ora pro nobis. Mater Inviolata. Ora pro nobis. Mater Intemerata.
Ora pro nobis. Mater Immaculata. Ora pro nobis. Mater Amabilis. Ora pro nobis. Mater Admirabilis. Ora pro nobis. Mater Boni Concilii. Ora pro nobis. Mater Creatoris. Ora pro nobis. Mater Salvatoris. Ora pro nobis. Virgo Prudentissima. Ora pro nobis. Virgo Veneranda. Ora pro nobis. Virgo Predicanda. Ora pro nobis. Virgo Potens. Ora pro nobis. Virgo Clemens. Ora pro nobis. Virgo Fidelis. Ora pro nobis. Speculum Justitiae. Ora pro nobis. Sedes Sapiense. Ora pro nobis. Causa Nostre Letitiae. Ora pro nobis. Vas Spirituale. Ora pro nobis. Paz honorabile. Ora pro nobis. Paz insigne devotionis. Ora pro nobis. Rosa mística. Ora pro nobis. Turris Davidica. Ora pro nobis. Turris Eburnia. Ora pro nobis. Domus Aurea. Ora pro nobis. Predris Arca. Ora pro nobis. Ianua Celis. Ora pro nobis. Stella Matutina. Ora pro nobis. Salus Infermorum. Ora pro nobis. Refugium Peccatorum. Ora pro nobis. Consolatrix Afflictiorum. Ora pro nobis. Auxilium Christianorum. Ora pro nobis. Regina Angelorum. Ora pro nobis. Regina Patriarcharum. Ora pro nobis. Regina Prophetarum. Ora pro nobis. Regina Apostolorum. Ora pro nobis. Regina Martyrum. Ora pro nobis. Regina Confessorum. Ora pro nobis. Regina Virginum. Ora pro nobis. Regina Sanctorum Omnium. Ora pro nobis. Regina sine labe originali concepta. Ora pro nobis. Regina in celum adsumpta. Ora pro nobis. Regina Sanctissimi Rosarii. Ora pro nobis. Regina Pacis. Ora pro nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Parce nobis Domine. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Exaudi nos Domine. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Ora pro nobis Santa Dei Genetrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Concédenos famulus tuos, pues in un Domini Deus, perpetua mentis et corporis sanit, tate gaudere, et gloriosa Beate Maria Semper Virginis, intercessione, a presente liberari tristitia, et eternam per frui letitia, per Christum Dominum Nostrum. Amén. Prácticas espirituales para el día de mañana. Ingresar en alguna cofradía o congregación que tenga por objeto honrar al Sagrado Corazón de Jesús, o si esto se hubiese hecho, renovar su consagración a este divino corazón. Hacer una comunión espiritual en agradecimiento del amor que nos profesa el Sagrado Corazón de Jesús y de sus inmensos beneficios. Hacer un acto de reparación y desagravio por las injurias de que es objeto en el Santísimo Sacramento del altar. Oración final del mes. Oh María, Madre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra Buena Madre, nosotros venimos a ofreceros con estos obsequios que traemos a vuestros pies, nuestros corazones deseosos de seros agradables, y a solicitar de vuestra bondad un nuevo ardor en vuestro santo servicio. Dignaos presentarnos a vuestro Divino Hijo, que en vista de sus méritos y a nombre de su Santa Madre, dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud, que haga lucir con nuevo esplendor la luz de la fe sobre los infortunados pueblos que gimen por tanto tiempo en las tinieblas del error, que vuelvan hacia Él y cambie tantos corazones rebeldes cuya penitencia regocijará su corazón y el vuestro, que confunda a los enemigos de su Iglesia
y que en fin encienda por todas partes el fuego de su ardiente caridad, que nos colme de alegría en medio de las tribulaciones de esta vida y de esperanza para el porvenir. Amén.